Desde la República de Colombia, transmite Cundinamarca Music Online para el mundo. A esta hora comienza Cundinamarca Noticias, con todos los hechos más importantes de Cundinamarca, Colombia y el mundo. En Cundinamarca Noticias analizamos e interpretamos sin pasiones las noticias. Cundinamarca Noticias en Cundinamarca Music Online. Dirección General, Luis Agustín González. Muy buenos días, amables oyentes de Cundinamarca Music Online. Bienvenido a Cundinamarca Noticias. Transmitiendo desde Fusagasugá, República de Colombia, por esta subfrecuencia www.cundinamarcamusiconline.com, hoy 24 de febrero del año 2023. Hoy se cumple un año de la invasión del asesino, el criminal de guerra, el señor Putin, a Ucrania. Este es el asesino que va a perdurar y pasará a la historia, no como un gran presidente, porque Putin se perfilaba como un gran líder mundial, pero ahora quedó como el paria de la sociedad mundial, el asesino, el criminal, un tipo que ha llevado el mundo prácticamente a un caos económico global y que los países, menos mal que Ucrania ha tenido el respaldo de muchos países. Entonces ahí miramos nosotros que la situación del problema de que el país y el mundo entero se deben reunir y unir en favor de Ucrania y condenar a este asesino del siglo actual, ¿sí? Ya se le quedó en calzones Hitler a este Putin, que es una vergüenza mundial para todos nuestros, para el mundo. Igualmente, mire que vi por ahí un informe hoy que Colombia es el segundo país más corrupto del mundo. Terrible la situación donde estamos viviendo, sabroso, donde la señora esta Márquez no se la pasa sino viajando en helicóptero, gastando el presupuesto del país y los impuestos de los colombianos. Entonces nosotros tenemos que mirar hasta qué punto realmente se está llevando a cabo este gobierno, qué es lo que está pasando con este gobierno. No vemos ni suenan las fuerzas militares. Yo no sé qué, para qué tenemos las fuerzas militares, que son para salvaguardar la honra y el futuro de los colombianos, y las vemos como que, yo no sé, apaquidérmicas. Las vemos y no vemos actuaciones de ninguna clase. Únicamente habla el señor Enrique, come un poco de barrabasadas por las redes sociales, cuando ni siquiera han sido capaces de hacer grandes movilizaciones y convocatorias para ver el señor Petro cómo le va a responder a los colombianos. Ahí vemos el problema de la señora Francia Márquez paseando por el helicóptero a toda hora con el presupuesto de los colombianos, cuando estaban por fuera, sí señalaban y criticaban, pero como no tenían la torta ni el pastel al servicio de ellos. Entonces sí es hora que los colombianos hagamos un alto en el camino y miremos qué es lo que está pasando con Colombia, hacia dónde va este país. Quedó en una recesión terrible, el costo de vida está disparado y el pobre está más pobre, y cada día veremos más pobreza. Si salgan a prometer subsidios de 500.000, eso no sirve de nada. Tenemos un país sumido en la pobreza. Entonces vamos a ver qué es lo que va a hacer Colombia. La mayor parte de colombianos que no somos ni petristas, ni duquistas, ni uribistas, ni rodolfistas, a ver qué se va a hacer con este problema, este país, con este gobierno que realmente está llevando a una crisis en Colombia, y mucho más cuando se pretende dejar libre esa cantidad de delincuentes a nivel nacional. Aquí lo que decíamos con Wilson ahorita, en Colombia ser pillo paga, el que es delincuente tiene garantías. Vemos nosotros el tal cuento de la paz total, cuando el señor, no sé si es que está detrás del premio Nobel de Paz el señor Petro, yo igual que el señor Juan Manuel Santos. Nosotros vemos que realmente, Wilson, la paz total no es con impunidad, todo esto deben pagar los crímenes, no pase como el señor Santos, que nos llevó una cantidad de criminales y violadores al Congreso y nadie dijo nada ni nadie ha dicho nada, y el señor se la pasa paseando por todo el mundo como premio Nobel de la Paz, un premio inmerecido. Buenos días, don Wilson Sarmiento, y buenos días, señor Sebastián Parra. Don Agustín. Sí, señor. Muy buenos días, Sebastián. Oiga, preocupante esto de lo de la guerra de Ucrania. Imagínese que leía aquí en el periódico que este señor Vladimir Putin el martes pasado suspendió el tratado de reducción de armas nucleares. ¿Usted se imagina lo que se viene? Sí, pero igualmente así mismo también se unirán los países en contra de ellos, porque es que tampoco son todopoderosos. Toca es que el mundo se une en contra de esta clase de asesinos y dictadores. A mí algo lo que me gustó fue ahorita la Cancillería colombiana, que se pronunció en contra del dictador este que tiene Nicaragua, donde nosotros vemos las fuerzas militares allá que tienen que salvaguardar la honra y bienes de los nicaragüenses a favor de un dictador.
¿no? Y un tipo ya prácticamente envejecido, ya están, es como yo le digo, ya están es embalsamados, ya ahí desde ahí con la mujer. Te ves la mujer, probablemente ya es totalmente una persona ya adulta mayor. Bueno, igualmente eso son cuestiones allá resorte de ellos. Bueno, póngale cuidado que le está dando la vuelta hoy a las principales páginas de los diarios nacionales de Colombia, que una señora Rebeca Sproper, que fue expulsada del país el año pasado por sus vínculos con la primera línea, tiene ahora acompañamiento de escoltas. Mire lo que dice aquí: mientras que algunos líderes sociales, periodistas y activistas llevan esperando meses para recibir un esquema de protección por parte del Estado para guardar su vida de amenazas y posibles atentados, la alemana Rebecca Sprober, conocida por haber sido expulsada del país luego de promover a la primera línea en Cali, recibió esta semana todo un fortín por parte de la Unidad Nacional de Protección, UNP, mediante el cual le fueron asignados escoltas y hasta un carro blindado para que transite por las calles de Cali, ciudad en la que reside tras su regreso al país a principios de este mes. Como era de esperarse, esta protección, esta decisión de guardaespaldas y demás, generó toda una ola de indignación en el país, por cuanto la alemana, por más extranjera y afín al gobierno que sea, no pertenece a ninguno de los colectivos para los cuales están diseñados estos esquemas de protección. De todas maneras, nosotros vemos que en Colombia en el actual gobierno ser pillo paga. Mire, acá en Colombia se hacen leyes y se están buscando la manera de. No sé si el Congreso no se pone pilas ahorita en quitársele tanta pendejada y tanta alcahuetería al gobierno nacional, señor Petro. La verdad, los congresistas, la gente no va a apoyar más a esta gente. La gente tiene que ponerse en alto cuáles son los partidos que están apoyando al gobierno nacional en todos estos desabridos que tratan de cometer. La paz total no es la paz con la impunidad apoyando a los criminales. La paz total se hace como hizo Bukele allá en El Salvador. Aquí es que le paguen los crímenes y paguen lo que haga. No, pero hoy aquí en Colombia, en el gobierno actual, al parecer, de esta está dando el mensaje que ser pillo paga. Hoy por eso se ha desbordado la violencia, los atracos, las extorsiones, porque dicen que de todas maneras, como el gobierno en un momento determinado y al parecer favoreces a los delincuentes. Hoy vemos nosotros, por ejemplo, el volteo de tierras en Cundinamarca, donde no vemos nosotros ningún resultado de las investigaciones en la Fiscalía General. Ese proceso lo llevaba el señor Luis Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción, que terminó más corrupto que todo y preso. Entonces nosotros vemos hoy en los medios nacionales, en las cadenas nacionales, al señor Nicolás García hablando como un panelista más de la prensa. Pero no le dicen señor Nicolás García y señor Jorge Rey, señor Machuca, cómo que ya lo llamaron a ustedes a responder por el volteo de tierras en Funza, ya lo llamaron a en Mosquera, o como sea por allá, sí, en Mosquera, ya lo llamaron a responder a ustedes allá por el volteo de tierras. No, no hay absolutamente ningún mensaje que este proceso se mueva, porque es que hoy no me sorprendió cuando salió una noticia que vi en Twitter que decía que Colombia era uno de los segundos países más corruptos. Entonces nosotros vemos entonces que ahí vamos bien, porque la corrupción que en Colombia es latente frente a unos hechos de impunidad que estamos viendo nosotros, tanto por parte del gobierno nacional. Hoy vemos nosotros, por ejemplo, el señor Char, donde dicen que la señora Cabello Blanco suspendió 3 meses al señor del SAE. Pero no vemos actuaciones de la señora procuradora general frente a las cantidad de investigaciones que hay en contra del señor Alechar y los Char. Entonces nosotros vemos hasta qué punto nosotros, qué país tenemos. ¿Para dónde vamos? ¿Será que la gente va a seguir siendo sinvergüenza en apoyar el partido de gobierno en las próximas elecciones y no vamos a recuperar la democracia y la dignidad de los colombianos? Amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos. Sí, Wilson, siga. Vea, póngale cuidado que, mis queridos amigos, en el Congreso de la República está haciendo trámite un proyecto de ley que permite la regulación de la venta abierta del cannabis para uso adulto, y esto permitió que ayer en una de las sesiones del Congreso, una de las congresistas reconociera que es una consumidora diaria de marihuana y resultó que no le da pena reconocerlo. Se trata de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Susana Boreal, quien habló abiertamente del tema. La señora Susana Boreal
Ella, en medio del, del debate, en medio del debate, para mirar, estudiar el proyecto que pretende dar vía abierta a la venta del cannabis, no, la señora salió y dijo, sin pena ni nada, que ella es consumidora de marihuana. De todas maneras, el hecho que sea consumidora no es el problema. El problema es que venga a decir que ella como congresista consume todos los días y que se la pasa en marihuana prácticamente, según al parecer las versiones que se han escuchado la señora. Y vemos nosotros varios congresistas en esta misma tónica y es una vergüenza cómo el Congreso ha perdido los principios, la ética y la moral. Cómo han caído tan bajo ese Congreso que existía donde se respetaba al congresista. Porque aquí dicen parlamentario, pero aquí todos los medios incurren en esto y no les dicen nada, que dicen que parlamentario tal, no, aquí no tenemos no, sistema aquí no parlamentaria, aquí no hay parlamento ni hay primer ministro, pero usted ve los grandes genios de los medios de comunicación a nivel nacional o en televisión o en radio, las grandes que dicen no, que, lo, que el parlamentario, no, el congresista. Y nosotros vemos que en un tiempo era un orgullo uno tomarse una foto con un congresista y publicarla. Hoy es vergonzoso usted tomarse una foto con un congresista y publicarla, ¿sí? Sí, porque de esos hay muy poquito realmente que uno puede apreciar dentro del Congreso de la República de Colombia, porque se cuentan los mensajes que envían esta clase de ciudadanos. Esta señora debería ser destituida, procesada, porque es que es un mal mensaje para los colombianos. ¿Cómo es posible entonces que allá entonces falta es que pongan una olla a la entrada allá del Congreso entonces para que le venda la, el vicio a las señores congresistas que en un momento determinado estén incursos en esto, ¿no? En el caso de la señora esta. No, bueno, es que seguimos. Uno, y que uno, por ejemplo, en un sitio de esos... Para aprobar las leyes debe estar en sus cinco cabales, en sus claro. cinco sentidos. Mm. Bueno, mucha atención. Boletín de prensa número 19 de Enserfusa. Dice Fusagasugá, 24 de marzo del 2023. Boletín de prensa número 19. Enserfusa ESP realizará audiencia pública de rendición de cuentas del segundo semestre de la vigencia del año 2022. La audiencia pública de rendición de cuentas se realizará en cumplimiento de lo previsto en el artículo 270 de la Constitución Política de Colombia y los artículos 32 y 33 de la Ley 489 de 1998 y constituye un espacio de comunicación entre la comunidad, entre la entidad y la comunidad en general, destinado a informar sobre las ejecuciones, avances, logros obtenidos por la empresa y aclarar las inquietudes de los ciudadanos acerca de la prestación de los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado en el municipio de Fusagasugá durante el segundo semestre del año 2022. En consecuencia, la empresa de los servicios públicos de Fusagasugá invita a la ciudadanía en general, presidentes de Junta de Acción Comunal, vocales de control de servicios públicos, líderes comunitarios, grupos y organizaciones de control social, concejales y a las organizaciones cívicas, sociales y comunitarias, a los medios de comunicación y en general a todos los interesados a la audiencia pública de rendición de cuentas del informe de gestión del segundo semestre de la vigencia del 2022, la cual tendrá lugar el día viernes 24 de marzo. O sea hoy. De hoy en un mes. Ah, marzo, sí. 24 de marzo del 2023, en el salón número 2 del Club Fusacatán, la avenida de Las Palmas, número 518 Centro, a partir de las 9 de la mañana. Asimismo, se realizará transmisión en vivo a través de la fanpage de oficial de Facebook de Enserfusa con el propósito de garantizar la participación de los ciudadanos que no puedan asistir de forma presencial. Recordamos que los interesados en intervenir en la audiencia pública deben registrarse diligenciando el formato de inscripción de propuestas 150-F-12. Publicado en la página web de la entidad www.enserfusa.com.co y radicarlo en los siguientes correos electrónicos pqr@enserfusa.com.co y enserfusa@enserfusa.com.co.
El plazo para realizar la inscripción es hasta el viernes 17 de marzo. Recuerde que su asistencia es muy importante en esta rendición de cuentas, que hace parte de nuestro plan anticorrupción como un proceso de transparencia y participación ciudadana. Bueno, de todas maneras, nosotros sí esperamos que en la rendición de cuentas de Enserfusa diga, dejemos, dice, ¿cómo es? Chocolate espeso y las cosas claras, ¿cómo es que dice el dicho? Cuenta clara y chocolate espeso. Y chocolate espeso, que allí la Junta Directiva de Enserfusa entregue una relación de qué investigaciones han adelantado frente al pago de las horas extras de una cantidad de funcionarios que al parecer están cobrándose horas extras sin cumplir con dichas horas extras. Realmente el alcalde ha pedido, pues yo no sé, tengo que hablar con el alcalde a ver si le enviaron esa relación de horas extras desde el momento que él llegó a la alcaldía hasta la presente fecha con esta Marlon Rodríguez, para que se le entregue a la ciudadanía una relación y quién responde por el exabrupto, al parecer, abuso que hay en la cobro de horas extras en Fusagasugá. De la misma manera, dentro de esta rendición de cuentas, es bueno que salga el gerente y le diga a Fusagasugá, el señor Javier Rojas, con qué presupuesto cuenta la división de acueducto alcantarillado de la empresa, en qué han invertido las platas, el presupuesto de acueducto alcantarillado. Toca pedir una relación, porque es que allí contestan los derechos de petición como les da la gana, como ellos creen que les conviene a ellos. No, los derechos de petición tienen que ser claros, concisos en lo que uno solicita. Allí ellos creen que meterle los dedos a la jeta a Agustín González es fácil, o que vienen a abrirle los ojos a una vaca. Le dije, no señor, acá se tiene que aprender a responder los derechos de petición tal como son. Ahí pueden haber muchos jurídicos, pero realmente en un momento determinado ellos no pueden llegar y darle vuelta a los derechos de petición y contestarlo como se les da la gana. También solicitamos al señor gerente, a la junta directiva en Serfusa, salga y entregue una relación de qué pasó con el lote que compró el señor Julián Duarte, siendo presidente de la sindicato, el señor Fernando Moreno. Salga y nos aclare qué investigaciones, qué acciones judiciales han levantado contra el señor Fernando Moreno, el señor presidente del sindicato en su momento, el señor Julián Duarte, por los 1.500 millones más o menos que se pagaron al señor Jorge Pachón por desencartarlo, al parecer, de un predio en el Cuja, que no ha servido para nada porque el señor quedó de entregar vías de acceso de la hora que no los han entregado. Entonces no podemos nosotros en un momento determinado, primero el cobro desmesurado al parecer de horas extras. Sí, el abuso que hay por parte de algunos empleados sobre la empresa. Segundo, no podemos permitir que aquí los recursos de la empresa se vayan por la borda, y si una persona se sacrifica en ir a pagar un servicio público de agua, acueducto alcantarillado, que es bien caro el alcantarillado, y si no tiene usted para pagar, le cortan el servicio. Y si están botando 1.500 millones de pesos cuando el señor Julián Duarte compró ese lote al señor Jorge Pachón y no sirvió para nada. Hoy no sé en Serfusa qué disculpa irá a sacar, porque yo estaba apretando sobre eso, que salga a responder el señor Julián Duarte y el señor Fernando Moreno, que era presidente del sindicato, y la misma junta directiva del momento en Serfusa tienen que responderle a la ciudadanía y a la fiscalía, a la procuraduría, a la CIA, al FBI, donde sea. Ya tenemos que llegar con este problema del despilfarro los recursos de Enserfusa, ¿sí? Nosotros no podemos seguir permitiendo que la empresa siga de para atrás. Mire, hoy acá nosotros vemos que hay al parecer un sindicato inoperante. Es que el sindicato es el que tiene que haber denunciado todas estas irregularidades ante la fiscalía. El fuero sindical y el sindicalismo, como se defienden los derechos laborales de los ciudadanos, para que los ciudadanos, los empleados, la clase trabajadora defienda su empresa. Pero es que, según entiendo yo, algunos miembros del sindicato tienen investigaciones. Por eso. Está el señor Mayorga. ¿Qué pasa con esas investigaciones? Pues lo que he sabido, hasta ahora, respecto a lo que usted menciona del sujeto que usted menciona, es que las audiencias en la personería se han adelantado a cabalidad. Ya han citado audiencia allá a las diferentes personas afectadas. Pronto veremos resultados sobre estos hechos. La verdad, pues esperar a ver qué define la personería de Fusagasugá, pero ellos han estado adelantando estas audiencias de los hechos con las personas afectadas. Pero también tenemos que investigar
¿qué pasa con la división de acueducto de alcantarillado de Fusagasugá? ¿Con qué presupuesto cuentan? ¿Qué inversiones han hecho? Hacer ojalá que haya una veeduría paso a paso sobre las inversiones que está haciendo esta división de acueducto de alcantarillado de Fusagasugá, con qué presupuesto han contado y quién ha manejado estos recursos dentro de la empresa. Nosotros no estamos hablando aquí mal de Enserfusa, ni estamos en contra del gerente. Si quieren confundir una negra pelota con una negra en pelota, es problema de ellos. Pero acá nosotros dejamos muy en claro que estos no son asuntos del actual gerente Marlon Rodríguez. Esto es una cadena que ha heredado él de los problemas de hace muchos años de la empresa de servicios públicos, que no se le ha querido poner remedio. Aquí va y se denuncia un funcionario y resulta que al último investigado resulta el denunciante. Entonces vemos nosotros que aquí lo que dice usted, lo hemos recalcado, que aquí en Colombia ser pillo paga. Usted me decía sobre un problema ayer sobre un evento que se presentó donde un tipo que había estado preso, que trabajó en planeación, estaba ahora en al frente de un local comercial. Entonces nosotros vemos que hoy acá los que han sido bandidos son los que tienen cómo vivir sabroso. Bueno, Wilson, siga a ver, vamos aquí a estar pendientes de... Oiga, sí señor, son las 9 de la mañana con 20 minutos, 9 y 20. Mucha atención, que la Policía Nacional de Carabineros de Fusagasugá realizó operativos en el sector de las veredas del sur como parte del plan presencial que se está llevando a cabo en todo el municipio de Fusagasugá. Bueno, esperamos que se siga llevando a cabo estos operativos con la policía de los carabineros. La alcaldía de Fusagasugá y la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras entregó a 4 familias víctimas del conflicto armado en Fusagasugá insumos y herramientas para iniciar proyectos productivos. Se les entregaron abonos, semillas, bomba fumigadora, muchos elementos más que hacen parte de esta entrega que hizo el señor secretario de Agricultura, Ambiente y Tierra. Podemos escuchar entonces el audio. Secretaría de Agricultura, y agradecer a la Secretaría de Agricultura y a la Administración Municipal, con la fuerza de la gente, el apoyo a las víctimas del conflicto armado ubicados en el sector rural con el fortalecimiento de estos proyectos agropecuarios. Estamos entregando a las víctimas del conflicto armado, a 4 familias pertenecientes a la mesa de víctimas. Este proyecto productivo consta de abonos orgánicos, melaza, más de 320 semillas para la producción de hortalizas y aromáticas, una bomba fumigadora, tenemos turba, bandejas de germinación, insumos orgánicos para su producción. Seguimos fortaleciendo el campo y apoyamos a las víctimas del conflicto armado con la fuerza de la gente. Bueno, esto es especialmente un agradecimiento por este obsequio tan maravilloso, esta ayuda para sobresalir adelante y tener un sostenimiento mejor. Doy muchas gracias por la entrega del día de hoy. Para agradecerle hoy en el día por darme esto para trabajar. Son las 9 de la mañana, 22 minutos, 9 de la mañana, 22 minutos en Cundinamarca. Ya enseguida, noticias. Ya enseguida. Tenemos el abogado Edwin Ospina, candidato al Consejo de Fusagasugá. Tenemos un invitado especial, el abogado Edwin Ospina. Edwin Ospina, candidato al Consejo de Fusagasugá. Sí, abogado. Abogado, sí. Docente universitario, especialista en derecho administrativo, en contratación pública. Con 20 años de experiencia en la profesión, cargos públicos desempeñados en la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, entre otros mucho más. Buenos días, abogado Edwin Ospina, bienvenido a Cundinamarca Noticias. Muy buenos días, Agustín, muchas gracias por su invitación. Sí, que nosotros hemos visto pues que gente joven como usted, profesional, en un momento determinado van a ser candidato al Consejo de Fusagasugá. ¿Qué propone usted a los fusagasugueños en su eventual candidatura y posible elección como concejal de la Ciudad Jardín? Bueno, gracias de antemano por ese espacio. Y pues en ese momento es mi aspiración, pues, poder llegar a dignificar primero la labor como concejal en el municipio de Fusagasugá,
Ya yo resido aquí ya hace 10 años y pues he vivido aquí parte de mi vida, he hecho raíces y he visto como habitante, como residente, pues que esa labor está un poco dignificada, no está, las personas que llegan allí a veces no están a lo mejor preparadas o en su defecto no hacen la tarea a la que les corresponde. Y lo que quiero es presentarle mi hoja de vida y mi profesión y mi experiencia a todos los ciudadanos para que tengan una opción en el momento de la votación para poder llegar a esta corporación. Mis propuestas van encaminadas a poder ejercer un control político real y efectivo sobre la labor que realice la administración municipal, poder presentar ideas en cuanto a organización y mejor planeación del municipio, efectividad y productividad de las empresas, de la empresa industrial y comercial del Estado en Serfusa, poder mejorar condiciones administrativas, entre esos el mirar el tema de los impuestos, recaudos, porque se han hecho unas modificaciones en el Estatuto Tributario Municipal, pues que van en contravía de los intereses de los comerciantes y de las personas que realmente quieren mejorar este municipio, pero a punta de impuestos, elevando las tasas contributivas, pues es un poco difícil que así mismo haya empleo, que mejore las condiciones de los comerciantes y demás. Pues eso a grandes rasgos y pues de nuevo, gracias por la invitación, Agustín, doctor. Señor abogado, ¿usted aspira por qué aval de qué partido político? Bueno, estamos en ese proceso, pues hay una opción de ir por el Partido Liberal y pues estamos en ese proceso a ver si logramos ese aval. Hay que tener en cuenta que usted ha sido una persona que conoce muy bien el manejo administrativo de FUSAP, usted trabajó en la Procuraduría General de la Nación, en la Procuraduría Provincial, también ha trabajado en la Defensoría del Pueblo. Tiene una amplia experiencia usted frente al manejo del carácter de la cuestión de la función pública. Realmente sí. Creo... Sí. Sí, sí, señor, gracias. Pues en mi trayectoria como profesional ya cerca de 20 años, he estado en diferentes cargos públicos, en la parte administrativa de los municipios, en ente de control de derechos humanos. Entonces, esa es una experiencia que quiero poner a disposición de la ciudadanía para que tenga como opción poder evaluar y que en su momento y en otro espacio, pues que se pueda presentar mis propuestas y tenerlas a bien de la ciudadanía que las puedan tener. Diga. Pues Edwin Ospina, de todas maneras usted sabe que aquí tiene la orden los micrófonos de Cundinamarca Noticias, esperamos tenerlo pronto acá de manera personal para que acude aquí a la emisora y en la mesa de trabajo y podamos pues dialogar más amplio. ¿Cuál es su mensaje final para los oyentes? Bueno, gracias Agustín por el espacio, de nuevo reitero, y pues a todos los oyentes que ojalá en el momento que yo pase por los diferentes barrios, las casas de los municipios a bien y pueda mencionar mi nombre, me den los espacios para que me escuchen, poder llevar mis ideas, mis propuestas, no solo crítica, porque a veces sí. Muchos candidatos solo se quedan en la crítica de la administración, sino que yo llevo unas posibles o planteo soluciones a unos problemas, a bien si la comunidad o la ciudadanía pues quiere acoger esas propuestas de solución de ciudad. Edwin Ospina Riaño, candidato al Consejo de Fusagasugá, les damos un feliz día, estaremos pendientes de su trabajo político y esperemos para acá en los estudios de Cundinamarca Music Online. Buen día. Muchas gracias, Agustín, y gracias a la emisora por este espacio. Hasta luego.
Bueno, es Edwin Ospina Riaño, quien fue funcionario de la Procuraduría Provincial de Fusagasugá, ha trabajado en la Defensoría del Pueblo, abogado, tiene especializaciones, está haciendo una maestranza en administración pública, y pronto pues lo veremos nosotros en las líneas políticas. Esto es bueno, que se oxigenen los candidatos al Consejo con nuevas figuras, Wilson. Claro que sí, señor. Hay que cambiar. Necesitamos personas que quieran aportar y apoyar. Sí. Bueno, oiga, mucho revuelo está causando o ha causado al interior del Centro Democrático aquí en Fusagasugá el espaldarazo que el señor presidente el fin de semana pasado, el expresidente Uribe, le dio al diputado a la Asamblea Edgar Cruz García como posible candidato a la alcaldía de Fusagasugá por este movimiento. Mis queridos Agustín, se viene una desbandada porque por las toldas de este chico Rojas, Jason Rojas, no cayeron muy bien el espaldarazo que el expresidente le dio a Edgar Cruz García como posible candidato a la alcaldía de Fusagasugá. Y por los lados de los que están apoyando a Leida Gaviria, peor. Por el lado de los que están apoyando a Luisa Fernanda Hernández Ferro, la misma cosa. Entonces, dijo un amigo, amanecerá y veremos, porque parece que van a empezar holística a agarrar, a buscar estos señores aval en otros partidos políticos. Igualmente, de todas maneras, ahí el señor Edgar Cruz García primero tiene que salir y entregarle una relación que ha hecho desde la Asamblea de Cundinamarca por Fusagasugá. Nosotros vemos que aquí no fue que trajeron un placahuella o que hicieron... No, señor, ¿qué fue lo que él trajo por los jóvenes desde la Asamblea de Cundinamarca? Porque no es nomás llegar hoy a querer ser alcalde de Fusa sin haberse ganado la simpatía de la peona, porque es que estos señores, ni el señor Pedro Cárdenas, ni el señor Edgar Cruz García, ni el señor Tamayo, únicamente el señor Tamayo se acuerda de venir y botar la red a la pesca de votos en Fusagasugá, y nunca se les ve en Fusagasugá a ellos entre semana, ni se les ve un fin de semana, sino el tiempo preelectoral. Por eso es que nosotros no debemos seguir reincidiendo con el señor Pedro Cárdenas, que es una opinión personal, con el señor Rafael Tamayo, que encogió de teta al departamento de Cundinamarca también. De mucho como que aquí el señor Rey, el señor Tamayo, una rosca de diputados, que ya es hora que miren a ver cómo se va a funcionar el departamento de Cundinamarca. Tenemos un informe de la Secretaría de Educación de Fusagasugá aquí por parte de Sebastián Parra. Lo escuchamos. Informativo de la semana con lo más destacado. Las instituciones educativas Manuel Humberto Cárdenas Vélez y Francisco José de Caldas realizaron el 16 y 17 de febrero su proceso de matriculatón de la campaña Tu Colegio Te Busca, misma que retomará actividades el 22 de febrero en la institución educativa municipal José Celestino Mutis, sede Comuneros. La administración municipal, con la fuerza de la gente y la Secretaría de Educación, invitan a acudientes a acercarse y realizar el proceso de matrícula de sus hijos e hijas para garantizar su derecho a la educación. El Ministerio de Educación Nacional focalizó al municipio de Fusagasugá para implementar el programa Todos a Aprender en el 2023, que promueva transformaciones de las prácticas pedagógicas de los maestros para la mejora de los diversos aprendizajes del estudiantado. La Administración Municipal y la Secretaría de Educación adelantaron el proceso de convocatoria del 30 de diciembre del 2022 al 6 de febrero del 2023 para el proceso de méritos para la selección y nombramiento de los 5 docentes tutores que cumplirán esta labor con el acompañamiento de Mineducación. Éxitos para este equipo de trabajo. Mayor información en el sitio web educacion.alcaldiadefusagasugá.gov.co/calidad-educativa/. En cumplimiento de la resolución 335 del 2023 y anexo técnico, lineamientos generales y componente social PAE, la Administración Municipal y la Secretaría de Educación como entidad territorial certificada convocan a la comunidad educativa del sector público a la primera mesa pública del Programa de Alimentación Escolar PAE 2023, que se realizará en el auditorio de la Institución Educativa Municipal Instituto Técnico Industrial el 9 de marzo de 8 a 10 de la mañana. Con su participación también contribuye a mejorar
la calidad educativa y el bienestar de nuestro estudiantado. Y seguimos atentos a recibir sus donativos de todo tipo de útiles escolares para los niños y niñas de las sedes educativas rurales, en la calle Quinta, número 2370, barrio Mandalay. O también lo pueden hacer comunicándose al 304-640-5959. Gracias por acompañarnos en el informativo de la semana. Le invitamos a visitar nuestro sitio web www.educacion.alcaldiafusagasugá.gov.co. Secretaría de Educación de Fusagasugá, con la fuerza de la gente. Por la transparencia en la inversión de los recursos públicos, gestión y desarrollo, veeduría para la función pública. Haga llegar su sugerencia a nuestro correo gestionydesarrollo2021@gmail.com. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El trabajo remoto pone en situación difícil en materia económica a una de las ciudades más activas de Estados Unidos, Nueva York. Nos informa Ángela González. La conocida como la capital financiera del mundo tiene en riesgo su reputación y los negocios en Nueva York. Están perdiendo dinero ya que las personas que trabajan de manera presencial en la ciudad gastan 12.400 millones de dólares menos por año que antes de la pandemia. Esto a consecuencia del trabajo remoto y de que menos trabajadores van a sus oficinas, según un informe de Bloomberg con datos de la Universidad de Stanford. La falta de flujo de trabajadores recorriendo las calles de la ciudad de Nueva York impacta a restaurantes, tiendas y hasta espectáculos en Broadway. Ángela González, Voz de América, Nueva York. La Fiscalía Federal de Estados Unidos ha anunciado cargos contra más de una docena de presuntos miembros de la Mara Internacional MS-13 o Salvatrucha, a quienes acusó de dirigir actividades criminales, incluyendo asesinatos en Estados Unidos, El Salvador o México. La acusación presentada por el Departamento de Justicia en el Distrito Este de Nueva York detalla los cargos contra 13 acusados, entre ellos conspiración para extorsionar, conspiración para ofrecer u ocultar apoyo material a terroristas y conspiración narcoterrorista. Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias. Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este... El análisis. Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar... El debate. El Partido Republicano tenía dos candidatos... Todo en un solo lugar, boanoticias.com. La empresa Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, presentó un informe sobre la desarticulación de cuentas falsas que involucra a Bolivia. Nos informa Fabiola Chambi. El gobierno de Bolivia, a través de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, dijo que pedirá un informe sobre la develación que hizo Meta, la casa matriz de Facebook, acerca de la desarticulación de cuentas falsas en Cuba y Bolivia. Estas redes o granjas de trolls, según el comunicado de la empresa, se usaron para difundir mensajes oficialistas en contra de los opositores de ambos países. Dos gobiernos de izquierda, misteriosamente digo, porque realmente habría que preguntarse cuáles son sus criterios por los que ha llegado a esa conclusión y ese tipo de informes. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. El presidente de Ucrania se comprometió a luchar por la victoria en 2023, mientras otros ucranianos conmemoraban el viernes el sombrío primer aniversario de la invasión rusa que calificó como el día más largo de nuestras vidas. Al amanecer de una jornada de conmemoraciones y reflexiones, Volodymyr Zelensky adoptó un tono sombrío y de desafío y aprovechó para felicitar a los ucranianos por su resistencia ante la mayor guerra y más letal librada en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Cundinamarca Music Online, una ventana al mundo. Estamos a la vanguardia de los grandes adelantos tecnológicos. Somos pionero de la radio en línea. Bueno, tenemos las 9:38 9:38. Ayer en la gobernación de Cundinamarca, en el Salón de Gobernadores, se llevó a cabo la tercera entrega de los premios de periodismo Antonio Nariño, y fue un día muy especial para Fusagasugá. Yo me siento contento. Resulta que hace unos meses
nuestro colega Milton Efrén Pérez Lozano hizo una crónica sobre el señor Gabriel Camargo Salamanca, quien fuera el presidente del Club Deportivo Deportes Tolima. Pues él, conjuntamente con su señora esposa, lo cogieron, lo editaron, lo arreglaron, lo pusieron bien bonito y se postularon. Y para sorpresa de muchos, ayer se trajeron el premio, se trajo el galardón nuestro querido colega Milton Pérez Lozano. Esto es bueno para el periodismo buzagatugueño, que sepan que aquí sí hay buenos periodistas. Bueno, pero ¿galardón de qué? ¿Qué le dieron de galardón? ¿Cómo premio fue? De periodismo Antonio Nariño, una placa muy hermosa que le entregaron allá. Ah, bueno, a mí me parece muy bien, porque igual de todas maneras al menos tienen en cuenta la prensa para eso. Sí, ya al menos en cuando sea tienen en cuenta para la empresa. Pero ¿y qué más se presentarían? ¿Quiénes más? ¿Usted sabe más o menos, ahí tiene la lista de quiénes se presentaron y quiénes ganaron aparte de Milton? No, señor, no tengo esa información. Sí, toca buscarla, a ver, que aparte de eso es lógico que de muchas regiones y provincias se habrán presentado para esta... De todos los 116 municipios, me comentó anoche, que tuve la oportunidad de hablar con Milton, me comentó que hubo periodistas de todos y cada uno de los 116 municipios, de Girardó, de Fusagasugá, de San Antonio del Tequendama, de todos los municipios de Cundinamarca que estuvieron allá. Ah, bueno, me parece muy bien por Milton y la verdad lo felicitamos y esperamos pues que este trabajo se siga haciendo frente al progreso de Fusagasugá y a su Jardín de Colombia. ¿Qué más noticias tenemos, don Wilson? Recientemente un juez penal del circuito condenó a 42 años y 9 meses de prisión al señor Mauricio Fidel Pedrosa Cortecero por el delito de feminicidio agravado. De acuerdo con el ente investigador, los hechos ocurrieron el 4 de agosto del 2020. Imagínense, 3 años para que reventara esto, ¿ah? Dentro de una vivienda en el barrio Villaranjuez de Cartagena, donde el implicado roció alcohol y prendió fuego con un encendedor a su pareja sentimental mientras sostenían una discusión. Al parecer la pelea fue desatada porque la víctima deseaba separarse de Pedrosa por las múltiples infidelidades y maltratos que recibía. Después del ataque, la mujer de 28 años recibió la ayuda de sus vecinos y familiares, pero sin embargo, por la gravedad de las heridas, falleció en el centro asistencial. Actualmente Pedrosa se encuentra privado de la libertad en el establecimiento penitenciario San Sebastián La Ternera. Hace 6 minutos se dio a conocer que este señor fue condenado a 42 años y 9 meses de prisión. ¿Cómo le parece? La humanidad anda enferma, mano. Psicológicamente la criminalidad ha incrementado y se ha impuesto como ley para todos los ciudadanos. Hoy aquí la gente no piensa más sino en arreglar las cosas a punta de cuchillo y a bala. Porque es que este país ha caído también es en la... ha perdido la ética y la moral este país frente a que se imponga la ley contra los delincuentes y no a favor de los delincuentes. Sebastián, ¿qué nota me tiene ahí? Vamos a ver más información acá. ¿Ah? Sí, pero es donde paro de taxistas, eso ya es cuento viejo. Bueno, mucha atención. Bueno. Papa criolla, cebolla cabezona, frijol y mandarina. Prenda micrófono, mano. Bueno, vuelvo otra vez. Mucha atención. Este es un informe que nos entrega Corabastos. Dice que la papa criolla, la cebolla cabezona, el frijol, la mandarina, son algunos de los alimentos que subieron de precio. Para este 24 de febrero, predominaron las bajas en precios en 9 productos y alza en, según el balance entregado por el comercio de la central de abastos de la capital del país, Corabastos. En las últimas horas, productos como la acelga, la alcachofa, la arveja verde, el coliflor, la espinaca,
la haba verde y el limón descendieron su cotización. Entre tanto, por efecto de un descenso en la oferta, mostraron tendencia alcista la cebolla cabezona blanca, el frijol verde andino, el frijol verde bolo, mandarina, arracacha y la papa criolla. El precio de la papa, mucha atención, la papa R12 negra, bulto de 50 kilogramos, está a 130 mil pesos. La papa R12 roja, bulto de 50 kilogramos, marca hoy a 120 mil pesos. La carga, me imagino yo. Papa criolla limpia, bulto de 45 kilogramos, 240 mil pesos. Papa criolla sucia, bulto de 50 kilogramos, 180 mil pesos. Papa parda pastusa, bulto de 50 kilogramos, 110 mil pesos el bulto de la papa parda pastusa. Papa rubí, bulto 50 kilogramos a 95 mil pesos. La papa sabanera, bulto de 50 kilogramos, 180 mil pesos. Papa superior, bulto de 50 kilogramos, 115 mil pesos. Papa única, bulto de 50 kilogramos, 110 mil pesos. Pasó a 90 mil pesos. Y yuca, la bolsa de 30 kilos de 80 mil pesos pasó a 75 mil pesos. ¡Ojo! ¡Ojo que la papa sabanera, ojo! Póngale cuidado. La papa única, 50 kilogramos, estaba a 110 mil pesos y pasó a 90 mil. Bajó. Y la yuca, la bolsa de 30 kilos, estaba a 80 mil y pasó a 75 mil pesos. ¿Mm? No bajó nada porque es que los precios en la plaza de mercado y en el interior de la plaza de mercado son insostenibles. Por eso es que la gente a la larga muchas veces acude a la calle a comprar. Porque sí. Usted va a la plaza y la verdad es insostenible la vaina del precio de los artículos dentro de la plaza de mercado. Porque es que usted va allá y la verdad hay veces usted con lo que compra de 2.000 pesos de tomate allá le vale una libra, allí son como 2 libras en la calle. Igualmente sí es bueno que la administración, yo no entiendo aquí la oficina de defensa del consumidor, el consumidor para qué está. Yo la verdad esa oficina ni suena ni truena, yo no sé ni quién será la persona que está encargada de esa oficina de precios y medidas o la oficina del consumidor de Fusagasugá, porque no vemos operativos para el abuso, al parecer al abuso que se está cometiendo en muchas partes contra los ciudadanos. Nosotros, por ejemplo, en estas tiendas Zara, la situación se ha vuelto ya del costo de vida de los grandes almacenes de cadena. Ya nada, usted no encuentra realmente, al parecer, yo lo que he podido ver, productos económicos. Allí es muy raro lo que usted encuentra a bajo precio. Estos almacenes ya cogieron precio de los grandes almacenes de cadena. Entonces mejor ir al Éxito y comprar o a Tienda Olímpica. Porque ya me di cuenta, por ejemplo, ahí tenían los paquetes de 12 o de 10, de 12 rollos de papel higiénico, salía por 13 mil pesos más o menos. Y resulta que ahora va usted encuentra rollos de 4 de la misma marca por 7.900 pesos, haga cuenta, 12 rollos, sale valiendo más de 20 mil y pico de pesos del paquete y usted lo compra en 16 mil en la calle en un almacén de 12 rollos. Bueno, eso es un ejemplo que les doy del abuso que al parecer se está cometiendo en estos almacenes, Sara. Pero es que yo me pregunto algo, Agustín y Sebastián, ¿por qué nosotros tenemos que depender de la papa que llega a Corabastos, si nosotros tenemos la despensa de la papa aquí? Porque ¿a cuánto estamos de Pasca? 45. ¿A 20 minutos? ¿A 20 minutos? Sí, pero es que el problema es de aquí, que si hubiera hecho eso, lo que pasa es que acá cometemos, esa es la inteligencia de las cosas, como ven, aquí debería haber promover una plaza, no esa plaza campesina que sacan, que no sacan, sino 4 cebollas, 2 tomates, que muchas veces dicen que el mercado campesino, no, deben sacar, es que el campesino llegue directamente de la finca y venda la papa en la Plaza Mayor de Fusagasugá, la papa criolla, la yuca. Esto hace falta incentivo a la oficina de turismo, de desarrollo económico, no sé cuál le tocará eso, pero sí hace falta mucha gestión para favorecer el bolsillo de los fusagasugueños. Eso es lo que tienen que mirar los señores diputados, que ahora algunos quieren dizque repetir diputación, ahora Dios no algunos libre. Quieren repetir en la asamblea, algunos quieren pasar de la asamblea a la alcaldía.
Hombre, los campesinos necesitan buenas vías, no placa huellas, porque es que ahora todo se les volvió placa huella, no. No, sí, ellos necesitan es buenas vías, necesitamos obras que valgan la pena, que el campesino, hombre, que le digan al campesino, se le va a comprar, se le van a comprar sus productos, ¿sí? Y que deje estar el campesino dependiendo del tercero, el que llega allá a comprarle, porque ese es el que se lleva la plata, el intermediario, Agustín, porque el intermediario le compra al campesino a precio irrisorio. Y va y lo vende a un precio elevado. Entonces, ¿quiénes somos los perjudicados? Nosotros. Sí hace falta intermediación por parte de los organismos de Fusagasugá que dependan de la administración frente a la Oficina de Desarrollo Económico. Yo creo que es la que debe mirar a ver cómo se hiciera que el campesino vendiera sus productos en la Plaza Mayor de Fusagasugá para que la gente aproveche, que la compre la yuca, que la criolla y todo. Pero lo que dice usted, aquí se van y llevan la plata, la papa Cora Bastos y allá no la revenden. Entonces esa cadena es lo que encarece el producto. Realmente debemos mirar es que acá no entendemos nosotros una oficina del consumidor para qué está, no vemos operativos en los almacenes, el abuso que hay en muchos precios en Fusagasugá, todos se ponen de acuerdo, hablan los medios que el costo de vida y todo el mundo mismo disparan los productos en abuso, en detrimento de la pobreza, van en contra del pobre. Aquí es que es el que no tiene, el que está lleno, los que tienen pensión, los que son concejales, diputados, alcaldes, tienen de dónde coger plata. Habemos muchos ciudadanos que no tenemos ni un ingreso de ninguna clase y nos toca, como dice el cuento, lucharla a diario y tenemos que ir a la par con ellos a pagar la gana, los precios altos, porque el que tiene le importa un carajo que la libra de papa valga 3,000 o 2,000 pesos cuando muchos ciudadanos saben que no cuentan sino con 800 o 1,000 pesos para comprar una libra de papa. Vamos, Sebastián Parra, que me tiene un informe para Cundinamarca Noticias sobre ese paro de taxis que es tan injustificado, porque es que aquí se debe prestar es un buen servicio, aquí deben generar los paros para que hagan un buen servicio y sí debemos apoyar las aplicaciones de Uber y otras aplicaciones que prestan un buen servicio a los ciudadanos. No dejen tanta envidia, dejen trabajar las plataformas, dejen que los señores de Uber trabajen, que los señores que usan plataformas trabajen, dejen tanta envidia, porque igual todos los ciudadanos necesitamos y todo ciudadano paga arriendo y todo ciudadano tiene que hacer mercado. Sí. Hoy vemos aquí lo que tiene, perdón Agustín que le interrumpa, aquí lo que tiene que hacer el gobierno también es poner en cintura estas plataformas, que así regularlas, que así como los taxistas, las empresas de taxis pagan un seguro para que en caso de un accidente alguien le responda a uno, que a ellos también los pongan, no, lógico, ellos los pongan deben estar, a conseguirse, no, a pagar un seguro, porque es que uno coge un Uber. Pero es que, señor, en el caso de que Dios no lo quiera, llega a haber una accidente. No, ellos deben tener un seguro para poder circular, está el seguro del SOAT de accidentes de tránsito, y ellos deben tener un seguro, las empresas, las plataformas son legalmente constituidas. Lo que hace falta es reglamentarlas. Pero si pasa como pasó en una vía 40 Express, que escuché esta semana una señora, una persona haciendo una denuncia, que hubo un accidente por allá al lado de Zubia. Un señor de un carro de estos de la vía 40 se estrelló y cuando fueron a mirar el señor tenía el pase vencido. No, qué vergüenza. La vía 40 Express va a recibir un personaje con el pase vencido, ¿no? Y no miran. Eso debe haber sanciones contra la empresa, porque tras de que bien demorados y ahora chimbores están haciendo, porque igual eso se ha visto, esos trancones que nos tienen armados, no veo, yo no le veo uno futuro a esas obras de vía 40, y sí en un momento determinado deberían investigar y sancionar a una empresa que deben verificar ellos, aparte los documentos que anexa el señor que aspira a ser conductor, ellos deben verificar en las plataformas si ellos tienen partes, si están sancionados, si tienen el pase vencido o no, ya es negligencia de la empresa. Sebastián Parra con el informe para Cundinamarca Noticias. Hágale. Tenemos, muchachos, necesitamos más apoyo aquí, Bosa Estación. Transporte y Movilidad de Cundinamarca informa hoy, 22 de febrero, en realización del paro nacional de taxistas, que en el departamento de Cundinamarca no se generaron hechos que lamentar ni afectaciones severas a la movilidad. En horas de la madrugada tuvimos dificultades entre Soacha y Bogotá, en presencia de más de 50 taxistas. También tuvimos un registro sostenido de más de 75 taxistas entre los municipios de Mosquera, Funza y Madrid, realizando estrategias como planes Tortuga y ocupación de un carril en las vías que comunican a estos municipios.
pero en conclusión hemos tenido buena movilidad o una movilidad normal durante el día de hoy. Agradecemos a los que han participado de esta manifestación en la movilidad de los ciudadanos del departamento Cundinamarca, región que progresa. Este era un informe de lo que ha pasado con el llamado paro de taxistas, que deberían preocuparse en prestar un servicio donde la gente los necesite y no, yo por allá no voy. Y es que realmente el problema del taxista, deben meterlos en cintura, lo mismo que los señores de las motos que abusan aquí en Fusagasugá, y no vemos nosotros ni policía, ni agentes de tránsito, ni vemos a nadie del medio ambiente que responda sobre el problema de las motos que hacen ruido a altas horas de la noche. O nosotros vemos acá que todo el mundo hace lo que se le da la gana en las vías de Fusagasugá, no hay quien los meta en cintura. ¿Qué pasa con esa oficina de movilidad? Nosotros realmente, ojalá, es que inclusive el nuevo alcalde que se proyecte en Fusagasugá debe de ahorita llegar, primero que todo, mirar a ver cómo va a reestructurar los agentes de tránsito, cambiarlos, meter nueva gente con nueva tónica. Ya estos ya se crecieron, ya es muy berraco ese problema. También otro problema que nosotros hemos visto es el cuerpo de bomberos de Fusagasugá, que se debe meter en cintura. ¿Quién vigila las actuaciones del cuerpo de bomberos de Fusagasugá? Nosotros allí tenemos que mirar a ver qué es lo que pasa, cómo se maneja el presupuesto del cuerpo de bomberos de Fusagasugá, quién vigila. Eso es como una rueda suelta al parecer de la administración de Fusagasugá. Eso sí es un llamado que le hacemos al alcalde, ¿verdad? A ver si le meten la uña a esa situación del cuerpo de bomberos de Fusagasugá, que es una rueda suelta al parecer en la Ciudad Jardín de Colombia. Entonces, Wilson, ya para cerrar, dígame usted con qué noticia tiene. Sí, señor. Bueno, mucha atención que ayer la Policía Nacional confirmó la captura de un hombre de 54 años, quien se aprovechaba de su baja estatura para manosear a las mujeres en el Transmilenio. Este tipo fue capturado luego de que varios ciudadanos lo sorprendieran manoseando a una joven de 18 años dentro de un bus de Transmilenio y aprovechando la aglomeración que a esa hora se presentaba. Tras tocar las partes íntimas de la mujer, varios pasajeros del articulado se percataron de la acción y sin medir palabras le dieron tremenda muñequera al pervertido, quien recibió todo tipo de insultos por su comportamiento. Sí, terrible. La patrulla púrpura, que es un cuerpo élite que se constituyó para defender a las mujeres que son agredidas ahí en el Transmilenio, le brindó acompañamiento a la afectada luego de lo ocurrido, mientras que el hombre fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de injurias por vía de hecho. Injuria por vía de hecho. Le van a meter a este. Bueno, hay una cuestión, señor, aquí del Centro Comercial Avenida, donde prácticamente allí se ha vuelto un trancón para la movilización de los diferentes vehículos. También se habla de invasión del espacio público. Es que lo que el señor Colorado, yo voy a pasarle una carta a la presidenta del Consejo a ver si le hacen una moción de censura al señor Oscar Colorado, porque no se ven resultados de ninguna clase con él ahí. No se ve que llame él, denuncie a la policía incompetente, si es que existe, que quién es el funcionario incompetente. Nosotros aquí hablamos del Centro Comercial Avenida, donde según se presume, he recibido yo varias denuncias por conductores, donde aparte que es allí un neurálgico esto por el problema de la invasión del espacio público en este sector de la Avenida de Las Palmas. Además, allí hay veces el problema es también para usted movilizarse del transporte público. Usted va un fin de semana y es un problema usted para coger un servicio colectivo para el centro de la ciudad, tiene que estar cogiendo taxi. Entonces hacemos un llamado aquí a la Secretaría de Gobierno a ver si hace vigilancia, y al señor de la Oficina de Movilidad para que se haga una vigilancia exhaustiva frente al el Centro Comercial Avenida, aquí en la Avenida de Las Palmas, donde el señor Jorge Rey en las pasadas administraciones acabaron con la Avenida de Las Palmas y está toda esa huecamenta en ese sector. Hay invasión del espacio público, según lo que pero nosotros hemos... la señora Nancy Balbuena está ahí. De puestera, la puestera del señor Jorge Rey. Ahí está en el mismo cargo, porque es que el problema es que el señor Jorge Rey
quiere coger de teta el departamento, y será que en Cundinamarca iremos a ser sinvergüenzas en seguir sosteniendo esta clase de ciudadanos, en que el señor Roberto Salazar en la Cámara, el señor Rey en la Gobernación, el señor... No, nosotros no podemos seguir permitiendo esta rosca política que se ha tomado el departamento de Cundinamarca. Entonces, sí. Wilson Díaz, muchas gracias, bueno, por su asistencia, le deseo un feliz día y muchas gracias por todo. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes a nivel nacional e internacional, la señora Marta Elena Díaz en Florida, Estados Unidos, a Diego Navarrete, Madrid, España. En Madrid, España también le hacemos llegar un saludo a Germán Pedraza García. En Londres, a Melina. En Alemania, queremos saludar en Polonia al embajador, nuestro amigo, pues, señor embajador Azabater. También un cordial saludo, un abrazo a todos nuestros oyentes a nivel nacional e internacional. Sean felices, Agustín les dice.